Yo seguí, o sea, yo salí de la cárcel, seguí en el Felipe. El Felipe se disolvió ese mismo verano. Y entonces una parte de mis compañeros, mis amigos, no inmediatamente, pero sí. Bueno, yo me dediqué a acabar mi carrera para empezar, porque claro, no había podido acabar la carrera. Y tenía que haberla acabado, pero con todas estas. Ten en cuenta que estábamos permanentemente de reunión en reunión, entonces para estudiar tenía muy poco tiempo. Yo en la cárcel me llevé los libros, pero no podía estudiar tampoco. Y lo vas pasando mal, mal y mal y mal. Y yo al cabo de los años, pues ya me casé con otro compañero del Felipe también, al cabo de los bastantes años. Claro. Pero ya teníamos un despacho laboralista, yo ya tenía muy claro lo que queríamos hacer. Y yo me dediqué a defender en aquello lo que creía, a los estudiantes en orden público y a los trabajadores despedidos, básicamente en Madrid y en los pueblos de la periferia. Entonces, vamos a 1977 y El Toche. 77, ¿por qué me quieres a mí machacar? Otra cosa muy difícil para ti, especialmente. Para mí ya mañana estoy hecha polvo. Mañana vamos al cine Margo a ver una película de risa. A Lola le mataron sus dos grandes amores. Sí, a mí me mataron a Enrique y me mataron a Javier, claro, luego. En Atocha estábamos en una reunión de uno de los grupos del PC que se dedicaba a barrios. Barrios que además nos dedicamos al laboral dentro de esos barrios o extrarradio de Madrid, es como nuestra radio de Londres, que habrá zonas más obreras. Habíamos concebido allá por el año 73-74 que era importante trabajar estos asuntos, no el laboralismo puro y duro, sino las cuestiones que atenían a los barrios, comunidades de vecinos, urbanismo, como ya te he dicho. Asfaltado, impuestos del ayuntamiento completamente exorbitados, recursos, todas estas cosas. Teníamos una reunión, este grupo de gente, que eran de diversos despachos. O sea, Javier y yo y Luis procedíamos de Españoleto, otros eran de Atocha. Enrique tenía su despacho por su cuenta. Entraron y sin media palabra nos dispararon a los 4 o 5 minutos. Y nos mataron. Yo también digo que nos mataron porque realmente es que nos mataron de alguna manera todos. Y para ti en estos momentos, porque tenían graves heridos también, ¿no? Yo fui herida. Dile cuántos erais en el atentado. Nueve. Nueve Éramos nueve. y sobrevivieron Cuatro. cuatro. Entonces, bueno, para tener claro, ¿cuántas personas Entraron. fue muerto y cuántos heridos y cómo es? Nosotros, cinco muertos. Y cuatro Y cuatro heridos, y supervivientes. la única mujer era yo. Mi marido murió el día siguiente, En pero el tenía hospital. una herida mortal. Yo, mi desgracia es que no perdí el conocimiento. Esa es la desgracia que me perseguirá por los días de mi vida. Fue un segundo de perder el conocimiento, muy poco tiempo. Mataron a otro chico que no había acabado la carrera, Serafín, a otro muy amigo mío, Enrique, a un administrativo que subió por un periódico que se le había olvidado, pobrecillo, Sí. y a Luis Javier Benavides, que era otro muy amigo mío. Y vivimos cuatro. Cuatro, yo estuve con operaciones 2 años más, Margot, 2 años más. Y más, 2 años.
Es que a mí el brazo me entró por un lado y me salió por aquí, y entonces me quedé. Me tuvieron que cerrarla para operarme. Primero tuvieron que esperar 3 días, 4 días a operarme, porque no sabían que tenía un cuerpo extraño aquí, muy cerca de la médula, que no sabían qué era. Yo era una muela, se había montado la bala en la muela y se había alojado la muela ahí, era como si hubiera hecho de Como un proyectil, traslado. no, como de proyectil. Se me lo ha explicado Berger mil veces, mi médico, que sigue siendo mi médico de maxilofacial. Y hasta que me estabilicé, tardaron 4 días en operarme. Y ¿Sabes? luego me cosieron la boca. Y luego tuve un problema con. Me tuvieron que hacer un. Al cabo del año me hicieron un injerto de De tu propia cadera. mandíbula, de mi cadera a la mandíbula. Eso fue al año siguiente. Y al otro año se me salió un hierro, me tuvieron que operar otra vez. Y luego mucho tiempo con los dientes. Fue muy largo. Es un poco como un milagro que sobreviviste, ¿no? Y bueno, Un milagro porque no tocó centros vitales, dicen los médicos. Lo que pasa es que sí me había, que sí estuve a punto de morirme porque se me inundó los pulmones. entonces, ¿cuánto recuperaste? ¿Cuánto hiciste entonces? Porque es para mí es un Que no me es una situación recupero. imposible Sí, para. no me puedo recuperar yo de eso. De esas cosas no se recuperaba uno mucho, Y para el movimiento, por general, los acontecimientos de Atocha, ¿cómo era el impacto otra vez en fuera, esto? en la calle. ¿Cuál fue el acontecimiento fundamental? Que legalizaron al PC. Ese es el acontecimiento fundamental. A propósito, los asesinos de Atocha, Está en la calle. está en la calle. Hace muchísimo tiempo. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué haces? ¿Y qué ¿Qué hacen? trabajas? Ni lo sé, ni importa. Ni. Uno de Hubo ellos. tres. No, vamos a ver. Uno No. de ellos nunca fue a juicio porque se escapó en un permiso que le dio un juez antes del juicio. Es decir, como en el año 78. Se fue. Se fue fuera o dentro, no sé dónde. Escapó y no se le llegó a juzgar. Y los otros tres, a uno le dieron un permiso penitenciario que a los 10 años, que me parece que logramos parar, entre el Moe y yo, ¿te acuerdas? A uno está detenido en Bolivia por tráfico de drogas, no sé qué ha sido de él. Y nada más, porque uno vigilaba y dos entraron. Luego fueron Y el otro tres. no sé qué ha sido de él. Sé que están en la calle. Pero están en la calle. Pero hace muchísimo, ¿eh? Entonces, ¿qué pensaste entonces lo que debería ser pasar y Que me que pareció una gran se hizo ironía, ahora? una gran ironía. Es decir, es algo que no debió de pasar nunca. Y además me da muchísima rabia, y además me parece que somos unas víctimas. Somos víctimas de la transición, lo he dicho muchas veces. Y yo creo que no hemos luchado por lo que hay, por lo que hay No, hoy y hemos por lo que luchado por otra existe, cosa. por otra cosa, Que mucho más relevante. probablemente fuera imposible. Yo no digo que no, probablemente es imposible. Pero no hemos luchado por lo que tuvimos inmediatamente después y menos por lo que hay ahora, desde luego Pero que no. luchamos por derechos fundamentales, Pero nos luchamos por pilla, la a mí por lo libertad, menos por ya la me pilla, a democracia. mí ya por lo menos me pilla cansadísima. No, nos pilla agotados esto. Claro. A mí esto me pilla A cansadísima. mucha gente de la izquierda que te dice, yo ya no tengo voto, no tengo No, yo, no, a respuesta. ese, a mí eso me parece fatal. Bueno, te puede A mí parecer eso mal, pero que hay no, mucha solo, no gente. solamente me parece fatal, Bueno, sino que es que yo creo que no es de izquierda, es una persona que no vota. pero Así te lo quizá digo no de tengan claro. respuesta política hoy por hoy. Coño, pues que voten en blanco, pero hay que votar. Bueno, por Claro. aquello del derecho Porque se adquirido. computa, porque se computa, Está bien. simplemente, porque Pero se yo digo computa. mucha gente que se te ha acercado y te dice ya no tengo respuesta Pero política. si yo comprendo, Es a el mí me cuesta desencanto muchísimo. del desencanto, es decir, ¿Pero tú es. te crees que podemos hablar de desencanto
habiendo tenido una dictadura de 40 años? No. Pues yo, bueno. Ya, pero... Es que es muy duro. Nos hemos dejado a la gente por el camino, sí. A muchísima gente, ya no hablo de nosotras, no, no, en no. concreto, de mi marido, de Enrique, de, sino amigos. Amigos, sí. Yo siempre lo digo, amigos por el camino, amigos que la desesperación les ha llevado a morir, por ejemplo, por un, y tú los conoces, igual que yo, por una sobredosis de heroína, porque hubo gente que se desencantó antes de tiempo y le dio por determinadas cosas, y era gente de izquierdas, y se han quedado por el camino también. Se han no pudieron por el soportar también. El no poder luchar, ni siquiera sostener lo que habíamos hecho entonces, o lo que esperábamos. Pero también tengo que decir que fue un tiempo durísimo, pero también fue un tiempo precioso, en toda la solidaridad y en todo lo que conocimos e hicimos, y que aunque las flores se marchiten, la belleza subsistirá en el recuerdo. Y eso es de Walt Whitman. Nada más. Estamos en el barrio Salamanca, concretamente en la calle Goya. La calle Goya, lugar donde fue asesinado Andrés García. ¿No tenéis teléfono alto? ¿No tenéis? Sí, pero las fiestas... El distrito de Salamanca se entiende que es un distrito de zona nacional en aquella época, ¿no? Entonces era un feudo de la gente de extrema derecha. Gente que pasaba que no le gustaba, en concreto el California 49 era un punto donde se reunían la gente de extrema derecha. Y ese curiosamente pasaron pues gente que cuando no le gustaba a alguien pues le daban una paliza directamente. Yolanda es que la más conocida porque era portavoz del colegio de la profesora. En el libro de Grimaldo se lo tiene bien. No, lo partí. Ah, es verdad que no. Han sacado otro, Manolo, ya te diré el otro. Han sacado otro ya. Ya iremos un día a comprarlos todos y le compramos. Eso lo juega el de pasar. Bueno, sí, era muy convulsa en aquellos años, ¿no? Por una parte, la población y la gente quería cambiar este país por una lucha por la libertad, por unos bienes comunes, y por otra parte, los sectores franquistas pues, no permitían que la gente se movilizara, que la gente se moviera en el barrio, que la gente se moviera en la universidad, en las empresas, ¿no? Había bastante represión. Por eso se llamaba la época de la transición, que fue bastante dura. De hecho, mataron a mucha gente, entre ellos Andrés García. Deciros que hoy estamos en el Parque de Retiro. Andrés García venía mucho por aquí, por el parque, con sus amigos. Tenía una perra y venía aquí a traerla. Curiosamente, mataron los fascistas en esa época a José Luis Alcazo, que tiene todo que ver, ¿no? El Retiro era para ellos también otra zona nacional y la gente que militábamos en aquella época en esta zona, pues nos tenían muy marcados. Menos mal que afortunadamente ellos eran muchos, pero nosotros también éramos muchos.
y de eso nos libraron, pero no quitaron de que nos quemaron la asociación de vecinos, nos tiraron varios cócteles molotov a la sede del PC, estábamos amenazados un montón de gente, de militantes del Partido Comunista, de la Juventud Comunista aquí en el barrio, ¿no? Y el hecho más doloroso fue el que mataran a Andrés García en Goya, ¿no? Entonces eso fue casi como un cuerpo inoficial del Estado. Sí, eran bandas para... Sí, eran paramilitares. De hecho, iban al Armani, cuando no, todavía no eran legales, que eran las últimas de la... Pues iban ellos allí a pegar delante de la policía y de los grises en aquella época, en los 76-77, y les permitían ahí que hicieran lo que daba la gana, vamos. Sí, además yo me acuerdo todavía en elecciones, en pegadas de carteles, el tener que estar un grupo de nosotros vigilando el que no vinieran las bandas fascistas, mientras que los otros compañeros se dedicaban a pegar carteles, ¿no? Siempre existía una amenaza constante de estas bandas, ¿no? Entonces, seguimos al caso de Andrés. ¿Y podéis contarme lo que pasó paso por paso casi? Pues fue el 29 de abril de 1979. Andrés salía del cine Carlos III de ver una película. En principio es que había un cine al lado que se llamaba Benjure, que estaban proyectando los 7 días de enero, que era la documentación de todos los asesinatos que pasaron en el año 77. En un principio le decían que si salía de ese cine, pero no, salía de ver otra película. Y curiosamente quedaron en irse a tomar un bocadillo y unas cervezas con los amigos y tuvieron la desgracia de pasar por California 47, que era donde generalmente paraban ellos, porque ellos tenían la sede de Fuerza Nueva, estaba en Núñez de Balboa, que está cerca de Goya. Entonces ellos paraban en esa cafetería. Y dijeron que en el juicio que Andrés les había mirado mal, porque estaban ya zarandeando a una gente y tal. Yo creo que Andrés, por la forma de ser, nunca miraba mal a nadie, ¿no? Entonces, aunque no le hayan tragado, yo mi modesta opinión es que sí le conocieron, aunque el gobernador civil en aquella época quiso decir que era una banda entre comunistas y fascistas, ¿no? La verdad es que Andrés solamente, de todos los amigos que iba con Andrés, era él el único que militaba en la Juventud Comunista. Yo creo que le reconocieron, salieron detrás de él y hasta, pues curiosamente, ese día pues llevaba unas botas nuevas, se resbaló y le cogieron. Le cogieron entre dos y vamos, y fueron dos navajazos directamente al corazón. O sea, cuando digo al corazón ya sabían exactamente a dónde iban a matarle, vamos, porque sabe alguien si le mete un navajazo al corazón en un machete, lo está mirando hoy, de 18 centímetros, un machete muy militar. O sea, que el corazón se lo partieron en dos. Bueno, en la autopsia fueron 12 puñaladas, de las cuales las dos primeras fueron directamente al corazón, ¿no? Pero fueron 12 puñaladas las que se observaron en la autopsia. Y en aquel entonces estaba Martín Villa de ministro. El ministro del Interior y Juan José Rosón, de gobernador civil. Se jartaba de que decía que en Madrid era una ciudad pacífica, y no era cierto. Había constantemente provocaciones, peleas, agresiones por parte de los fascistas, y tenían el beneplácito de las fuerzas de seguridad del Estado. Y ya era en 1979, que Franco se había muerto en el 75, o sea, que habían pasado 4 años, y seguían pasando todo eso. Y de hecho mataron a más gente en Madrid y en todo el Estado, ¿no? Esta gente. Y no pasó nada. Y me voy a ceñir un poco al juicio, porque el juicio me dio pena, ¿sabes? Porque el que mató, el que se llama José Luis Martínez Merino, estaba allí como si estuviera de cachondeo, riéndose constantemente de todo. Le tuvo que llamar el juez varias veces al orden, porque hacía lo que le daba la gana. Es una cosa, vamos, y cuando declararon los psiquiatras y los psicólogos a petición de la acusación particular y del fiscal, pues dijeron que este hombre tenía perturbada mucho su mente, que podía ser un asesino perfectamente en cualquier momento, y de hecho lo fue, mató a otra persona. Quiero ceñir eso, en la cárcel de Ocaña, cuando estaban detenidos. Uno de los que atestiguó a favor de los fascistas, porque hay que ser valiente fascista para ir, después de haber matado a una persona, ir a un juicio a decir que Andrés le había mirado mal, por eso le provocó y fueron a por él, vivía en mi barrio y ese le conocía, ¿sabes? Y ese tenía veintitantos años en aquella época. Era uno de los líderes de la extrema derecha, de Fuerza Joven. Sí, sí. ¿Y qué pasa con
cuando asesinó a Andrés, ¿qué pasa con sus amigos? Bueno, los amigos eran todos del barrio y bueno, pues tuvieron miedo, ¿no? O sea, existía esa psicosis del miedo, de no hables de política, que te van a represaliar, Entonces existían, unos no quisieron ir al juicio a declarar, se vieron un poco, los que declararon fueron un poco forzados a declarar. Alguno de ellos no pidió hasta perdón, ¿no?, por no poder declarar, pero el miedo en una persona, bueno, pues lo tienes que excusar de alguna manera, ¿no?, aunque no lo entiendas, ¿no? Y otros no se presentaron, como he dicho, pero existía esa psicosis de miedo en el barrio en el que vivíamos, que era, como he dicho anteriormente, un poco la frontera entre el barrio populoso, popular, y el barrio franquista, y entonces no sé. Nosotros, mi familia, nos vimos obligados a marchar del barrio, porque eran constantes desafíos de parte de estos señores, de estos asesinos, ¿no? Entonces nos marchamos del barrio simplemente, ¿no? Buscamos la otra cosa, algo. Aunque siguieron extorsionándolo, ¿no? Porque yo viviendo en otro, cuando nos marchamos, es cuando me amenazaron a mí de muerte, ¿no? Me mandaron unas cartas amenazándome de muerte y como que me habían localizado otra vez, ¿no? Y debe haber sido muy difícil para tus padres. ¿Qué pasó después de...? Sí, bueno, mi madre no se recuperó jamás, ¿no? O sea, mi madre no se recuperó jamás, ellos y la familia, pues nunca hemos vuelto a ser una familia. Siempre que te falta un eslabón dentro del puzzle, ese puzzle nunca está acabado, ¿no? Pues a nosotros nos faltaba un miembro de la familia, y la familia ya no volvió a ser lo que era. Para empezar, gracias por haber acudido otro año más al homenaje de Andrés. Gracias en nombre de toda mi familia, por los que hay aquí y por los que hoy no pueden estar. Bueno, yo con más como que por hermano, que me siento orgulloso de veros a todos aquí, como seguidor de la lucha por lo que creía mi hermano, me siento orgulloso de que todavía haya gente y camaradas que se muevan por este ideal, ¿no? Y nada más. Muchísimas gracias a todos y hasta la victoria. Sí. Vamos a hacer una concentración en memoria de Yolanda González. Hace 33 años, en ese edificio de negros recuerdos para muchos, en ese edificio que antes se llamaba Dirección General de Seguridad, me enteré de que Yolanda, mi compañera de piso, de organización y de ideales, estaba muerta. Asesinos de vida y libertad quisieron acabar con su empeño por alcanzar una sociedad más libre y más justa. El asesinato de Yolanda no fue producto de la casualidad.
ni de un comando incontrolado. Fue ni el resultado de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el fascismo. Fue una decisión sopesada, planificada y ordenada por elementos no muy lejanos del gobierno. Fue un infame acto en el que participaron policías, fascistas, guardias civiles, al amparo del viejo aparato del Estado franquista que el pacto de la transición había dejado impune. Supongo que hay que empezar con la noticia. Pero la verdad es que uno de esa noticia no está en Inglaterra ahora. Quizás podemos empezar con contar toda la historia al empezar de exactamente lo que pasó con todo esto. Yo voy a contar un poco mi experiencia en aquellos momentos, ¿no? El 1 de febrero. Yo vine tarde a casa, había ido a una cena. Una gente vino, pues no sé, son las 12 de la noche, así, y no estaba Yolanda en casa. Una cosa que me extrañó, porque no era habitual, pero bueno, no le di mayor importancia. Sé que en aquel momento Yolanda era miembro de la coordinadora estudiantil de formación profesional, en un momento en que había mucha actividad política en torno a la enseñanza, y entonces, pues en esas actividades pensé que alguna reunión había tenido, y se había quedado a dormir en casa una amiga, y no le di mayor importancia. Sí me extrañó la mañana siguiente, cuando me levanté y vi en el salón, pues en la mesa estaba su bolso, su cartera, su carnet de identidad, y esto ya me sorprendió mucho más. Lo primero pensé que estaba detenida, esa actividad que tenía, pues entonces pues estuve recorriendo algunas comisarías, los juzgados de la Plaza de Castilla, preguntando, y en ningún sitio me dieron noticia de la cuestión, ¿no? Yo me enteré de esta noticia después, cuando llamé a la sede de su partido, el PST, me pidieron que fuera ahí y ahí me lo contaron. Había salido en la radio, ¿no? Esa misma mañana pues había dado la noticia en la radio del asesinato. Había sido un comando de varias personas, entre ellas un policía nacional, un guardia civil, Emilio Jean, un estudiante de derecho joven, que habían venido, pues, la habían llevado, la habían torturado y la habían asesinado, ¿no? Entonces, pues, esos son los recuerdos más puntuales que tengo del momento, ¿no? Sí, bueno, pues eso, ella estaba muy involucrada en la lucha estudiantil que había en ese momento. Era una lucha dura, era una época muy convulsa en el Estado español. A mí me recuerda mucho a la época actual, con la diferencia de que era un momento político en el que todavía estábamos saliendo del régimen fascista y quedaban muchos elementos pues actuando por su cuenta y muy directamente ligados al aparato de Estado. Entonces, pues por razones que no sabemos, pues decidieron que éramos de la ETA, que éramos un comando, los que vivíamos en esa casa, y emprendieron una acción, pues eso, consistente en secuestrar y asesinar a Yolanda. Yo creo que Yolanda, aunque no se conozca tanto internacionalmente, aunque sí hubo un movimiento internacional alrededor, junto a la matanza de Atocha, son dos de los crímenes más emblemáticos de toda la transición. Toda la transición, que también desvelar la realidad de esa transición, ¿no? Como ha escrito en un libro otro compañero nuestro, que era el director del periódico El Partido, Mariano, la transición sangrienta, ¿no? No fue la transición pacífica que se ha vendido en los foros internacionales. Hay 600 muertos en un proceso de 2 años, ¿no? 2-3 años. Entonces, ahí la respuesta rápidamente se suma a todo el mundo. La respuesta de los padres fue decisiva. Ellos consideraron que el mejor respeto a su hija era que sus compañeros condujésemos la respuesta y estuvieron al pie del cañón con una entereza que a todos nos pone los pelos de punta y que hoy, que ya no son los padres porque están enfermos, sino los hermanos, incluso el hermano pequeño, son los que encabezan también la respuesta a esta situación. A mí me suena que era el tercero. ¿Tercero? No, el tercero no. ¿O el primero o el segundo?
claro. Tú llegaste cuando nosotros estábamos ya acostados. Sí, sí, sí. Yo llegué, estaba en la luz. Seguro, porque claro, ahí ni nos vimos y estarías ya durmiendo. Y lo que pasa es que claro, la casa no estaba revuelta en absoluto. Mi madre me dijo luego, que yo le había dicho, pero esto me lo dijo mi madre, sí, y no me acordaba, que lo único que estaba un poco revuelto era el tanque de la ropa sucia. Así es. Y que yo le dije, a lo mejor miraban a ver si teníamos ahí pistola. Sí, sí, que dije, mamá, ¿cómo te voy a decir eso? Pero bueno, o sea, que por eso te digo que es un recuerdo también un poco... Había desaparecido la curriña que teníamos en, sí, el dormitorio. Pero ¿la tenéis en el dormitorio? El dormitorio, sí, sí, sí. Dormitorio. Claro, yo eso no lo vi. Claro. Yo eso no lo vi. Yo creo que ya creía que se iba detenida. Yo creo que... Porque si no crees que te vas detenida, a lo mejor... O sea, yo tengo dudas de si le sacaran la pistola. Yo creo que ella pensó que se iba detenida. Yo creo que sí. Pero no lo sabemos. Es difícil, por eso, es difícil. No, pero me refiero que si no, una, si ves que te vas secuestrada, es que no te das cuenta de que te están secuestrando. Pero no, hombre, secuestrada no. Pero bueno, aunque sea detenida, te pueden sacar la policía para cojonarte más. Claro, pues sí. Y ponerte más a la defensiva, la, ¿no? También, para que, claro, sean más, sí, dócil, claro, ¿no? Claro. Pero lo que está claro es que ella pensaría que se iba detenida. Sí, porque sí, si sí, piensas, sí, que te vas secuestrada, te pones a gritar. Inmediatamente, ellos en el piso no debieron aguantar nada. No, no, no. Ellos en el piso no debieron de aguantar nada. Nada, no, no, luego qué pasó. Además, yo creo eso, que Jean le descerrajó los dos tiros inmediatamente. Allí, porque allí, claro, iban, sí, a cumplir, sí, esa acción. Ellos iban a esa acción, sí, directamente. Claro, ellos iban a matarla. Iban a matarla. No, no tenían otra historia por además, medio, hay una, sí, frase de para eso, hay una, claro, frase, claro, de Martín Loza, ¿no? Que dice, cambio de planes... Ejecución. Asesinato, ejecución. Sí, algo de esto. Claro. Sí, 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 porque habían, sí, dicho, sí, que primero que a lo mejor que la iban a secuestrar, sí, para interrogarla y tal. Y que luego dice cambio de planes, ejecución. Entonces yo creo que fue rápido. Fue rápido. Claro. Espero además que fuera rápido y, sí, que ya no tuviera. Que no sufriese, porque son los momentos, o sea, que siempre más, nos han. No, por ejemplo, eso. Yo no creo que ni hubo tiempo ni de tortura más. No. Acojone, asustarla, insultarla, en todo, yeah, caso. Yeah, yeah. Y se soltaron, y además, claro, el tercer tiro, el del abad, le dan el brazo. Nada, el brazo, se dio tirar así. Eso fue por obligación, sí, 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 para sí, sí, claro, claro, o sea, claro. Un tipo que tenía la misma edad que ella, claro, estudiante, sí, como, claro, ella. Eso Lidia, por ejemplo, siempre la, su madre siempre le ha agobiado mucho. Yeah. De ese el lapso tránsito, de tiempo, el sufrimiento que ella pudo tener, llena, que yo siempre le he dicho, Lidia, yo creo que ella no se dio cuenta. Aquí había una caseta de peones camineros, no estaba ni... La carretera era estrecha, de un sentido, de una dirección, y había unos árboles en torno a la caseta de peón caminero. Y bueno, ahí ahora está la M50, han construido las fábricas estas, y bueno... Era este punto de aquí. Soy vendiendo en serio. Y si hubo que seguir, no en serio. Bueno, no. Yeah, and I suppose there's another motivation for me, which is like seeing a movement build in Spain at the moment,
And, you know, I don't think you can understand movements without looking at this, looking at the past. So all this stuff sort of helps inform, you know, when I'm putting films out about like Movimiento Quinceañera or like any campaigns now, it's all sort of useful stuff from that point of view. But I mean, presumably to do your stuff, you need a commission. Unless you're an eccentric millionaire. No, I'm an eccentric poor person. But I mean, why I find this, it's like, we've got this group called Real News, which is like the video activist collective. And people take out some monthly subscriptions, like individual and rank and file trade union branches. And that just about gives me enough money to live on. I wouldn't say it's a wage by any stretch of the imagination, but it means I can concentrate on it full time. So what happens now, like for example, last week some people from the NET say we're about to have a big battle over sixth form colleges. Can you help us do some campaign videos? Or the RMT will ring up, or someone from one of the branches say, we're out on strike next week, can you come and film me? We'll give you a bit of cash. Right, great. Okay, Paul, just to start off with, if you want to say your name and occupation for the camera. Okay, my name is Paul Preston. I'm a professor at the London School of Economics. I've been working on Spain for the last 45 years. And I started off, I was doing my PhD thesis, the research for it I was doing in Spain during the last years of the Franco regime. And also, I spent a lot of time in Spain during the years of the transition. So that's, I guess, why I'm being asked these questions. Yes. So and the more I've got into this project, the more I've realised that you can't really understand that period at all without going back to the Spanish Civil War and the post-war situation under fascism. So just to start with, do you want to say a bit about, like, you know, what is important to bear in mind when you're thinking about the period 69 to 82, for example, and what you need to sort of understand about Spain at that point? Well, I think the first thing is to remember that, you know, the Spanish Civil War was won by Franco, who enjoyed enormous advantages over the Spanish Republic. He had the tacit, I mean, he had obviously had massive aid from Mussolini, high-tech aid from Hitler, and a lot of tacit aid from the British government, which effectively prevented the Spanish Republic buying arms, effectively denied the Spanish Republic its rights at international law. Now, Franco's war effort was about ensuring the creation of a regime that would be eternal. So that meant literally killing as many Republicans as possible. I mean, it was a war of extermination, certainly a war of terror. And so I would say that during the Civil War, Franco made an investment in terror, and he was living off the profits of that investment for the rest of his regime. Now, in addition to the terror, which of course had seen large numbers of people killed during the war, half a million people forced into exile, hundreds of thousands of people in concentration camps and prisons. So there was that basis of terror which had imposed a kind of political apathy on people. You know, it was dangerous to have democratic views. And furthermore, during the years of the Franco regime, there was a kind of national brainwashing. On the basis of this regime of terror, a regime of plunder, an absolute iron control of the media and the educational system, supported by the Catholic Church, created what's now called sociological Francoism. I mean, people who over 35, 40 years had come to believe, you know, that Franco was right, that the regime was good for Spain, contrary to, you know, the fact that this was not true. You know, the circumstances had made those views possible. So by the late 60s, when of course there were things that also supported that view, there'd been the great economic boom of the 1960s,
there was obviously a demand for change. In a way, it was a demand that extended not just to the left and the clandestine trade unions, but also to the right, because Spain needed to change in the sense that continued economic growth required a better educated workforce. There was a demand for universities, and as people travelled and studied, they wanted change. And eventually, by the time as Franco spent his last years, when he wasn't watching the television, which was his main hobby, spent his last years trying to prepare a future after his death which would maintain the regime. And in order to do that, of course, he had effectively, the regime had kidnapped the very young Prince Juan Carlos, who was then groomed as his successor. And by the time of Franco's death in November of 1975, Juan Carlos, through his wife, again, it's a whole other long story, but basically had become convinced that the only way that he could guarantee his permanence on the throne was by putting his weight behind democratic change. And so throughout 1976, what we actually have is a negotiation or a transaction between the more progressive elements of the Franco regime and the more moderate elements of the trade union movement and of the left, in which the role of Juan Carlos, if you like, is to try to neutralise the more aggressive and better armed forces of the Franco regime. I mean, we've got the army, the civil guard, the armed police, the Falange, all of whom are against change. And basically Juan Carlos used his position as head of the armed forces to keep them under control, while, I mean, the real impulse for change came from the great demonstrations, the Assemblea de Catalunya. There were lots and lots of demonstrations. So basically what we have, the transition, as I say, it's a negotiation, it's a transaction between two sides making sacrifices, because they see that their interests are best served by a move to democracy. So, I mean, if we come up to the present day now, a lot of the people we interviewed, they suffered torture, they suffered comrades of theirs being killed by this regime. They suffered a law of amnesty, which they felt meant those people got away scot-free. And now we've got the Correa Argentina and the campaign for justice and reparations and bringing that regime to account. I mean, what do you think of that push now that's coming for justice and reparations in this Correa Argentina? Well, because one of the problems with all of that, I mean, it's quite right. I mean, when people talk about the Pacto del Olvido, I mean, the only pact, I mean, there's two sort of levels of the pact, in inverted commas. There was a general feeling of a lot of people in 1976 and 1977 that caution was necessary. This is not the moment to be pushing for justice and recovery of historical memory, all of that. But that sense that caution was necessary in the early days was something that dissipated much more quickly amongst most people than it did amongst the politicians. I can remember having conversations in the 80s with Alfonso Guerra and Felipe and saying, why aren't you doing something? They're going, no, not the time. It's not, time isn't ripe yet. It's still very dangerous and so on. So there's that side of it. Then the fact that the only legal entity of the pacto is in fact the amnesty law of the 15th of October 1977, which basically said that people could not be prosecuted who had either committed crimes against humanity in defence of the old regime, of the previous regime, or crimes of terrorism in opposition to it. Now, that was rather unfair, because the crimes against humanity committed in defence of the regime ran into
tens of thousands of deaths, if not more, whereas what was defined as terrorism, okay, there were the acts of ETA, which were, during the period, you know, were very few. I mean, any act of individual terrorism I would condemn, but, you know, there was no comparison. Or the activities of the guerrilla, you know, the guerrilla fighters of the late 40s and early 50s. But again, you know, the quantitative difference is monumental. The failure to do anything about this, the failure to, for instance, it has never been officially recognized in Spain that the Franco regime was illegitimate. Now, for me and for lots of other people, the Franco regime has to be seen on a par with Mussolini's fascism or the Third Reich in Germany. But in Spain, and you know, in Germany today, you could, you know, it is, should we say, to put it mildly, it is frowned upon to speak highly of Hitler, but it's not frowned upon in Spain to speak highly of Franco. And we have the issue, you know, public spaces are still used, if you like, to celebrate Franco, you know, street names, statues, all of that. You know, there are the idea that you know, Franco was a war criminal is not, you know, it's not accepted in the way that a similarly critical view of Hitler is accepted in Germany. And that is basically the problem, and that has inhibited the politicians of the left. And then there's a further issue, which, I mean, we'd be here all day talking about, is how, you know, the toxic influence of corruption during the transition. And that, you know, on the one hand, corruption's a legacy of the Franco regime. It's also, there's also an element, you know, that the people on the left who kind of thought, well, right, it's our turn now. You know, and that in a way, what would the corruption, I think, has done the perception of democracy in Spain as much or more damage than the failure to deal with these justice issues. J'ai acheté là. Je l'ai acheté là.